La entrevista. Continuamos con Williams Dávila, hombre de Acción Democrática, diputado, exgobernador de Mérida, nuestro amigo además también. Vamos a ver una publicación de La Patilla, Williams, que recoge lo que ellos han titulado como la publicación en redes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que habría causado la ira de Maduro. Ya Williams Dávila nos habló de la declaración que dio el relator, que era además un relator independiente, ¿no? Que habló de lo de los CLAP, de la situación de subnutrición y desnutrición en Venezuela. Pero ahí tienen al señor Tork, ¿no? Ahí está, Walker Tork, Walker Tork. Vamos a ver de inmediato la publicación que hizo en X acerca de Naciones Unidas, Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Estamos siguiendo con mucha preocupación la detención de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, en Venezuela. Su paradero permanece desconocido, lo que constituiría una desaparición forzada. Eso, Dios, una desaparición forzada. Llamamos a su inmediata liberación y el respeto a su derecho a la defensa. Bueno, esto aparentemente fue la guinda de la torta. Le dieron 72 horas el domingo, deben los funcionarios del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU estar fuera del país, porque me imagino que no se van a retractar de algo que es conforme a su obligación, a su deber ser, el de vigilar el respeto a los derechos humanos de los venezolanos, en vez de ser una ficha policial del régimen de Nicolás Maduro. Ahora, Williams, frente a todos estos desmanes, entonces, si se constituyera ese Frente Internacional de Defensa de la Democracia, ¿qué debería hacer? Mira, firmeza, no aflojar. Firmeza, ¿cómo? A ver, cuéntame, ¿qué te has imaginado? Porque, mira, te confieso, yo también le meto cabeza a ese, y yo digo, ajá, ¿cómo se le puede pedir a la gente, más allá de los comunicados, de repente unas reuniones, critican, condenan, pero eso no ha llevado a nada? Mira, es que más allá de una acción militar, de una acción armada concertada, porque entonces de repente las Naciones Unidas, la comunidad internacional decidió tomar una acción militar. En este momento, yo creo que lo que está planteado, que es lo que se puede hacer, es que la comunidad internacional, con una sola narrativa, un solo discurso, mantener con firmeza no solamente la denuncia, sino las acciones de esa denuncia. No puede ser que se diga una cosa y se afloje, porque entonces empezamos a buscar negociaciones bilaterales, levanto sanciones, hago esto, hago lo otro, porque eso afloja. Eso, tú te pones a ver, esa estrategia que trajo como consecuencia, ganancias para Maduro. Logró la liberación de Alex Saab, logró otras cosas más. Fíjate tú cómo ha seguido, violó el acuerdo de Barbados. Ni siquiera han establecido la comisión de verificación que lo dice el acuerdo de Barbados para poder hacer el seguimiento al acuerdo y las violaciones. Nada de eso existe porque ellos no le prestan atención a ningún compromiso. Ellos no responden a ningún compromiso ético ni moral, no lo cumplen. Entonces, frente a eso, no puede haber lo que tiene que ver determinación, firmeza, acciones contundentes desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos, y estar claros en eso. Pregunto yo, Williams, ¿hay comisionados para tal fin? Porque fíjate, cuando salió el tema de la sala electoral respondiéndole a Brito, lo cual fue antes de la sala político-administrativa, ¿no? Dejando sin efecto, recordarás tú, ¿no? La primaria, ese fue el cometido. Oye, hasta el propio Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, intervino en el concierto internacional llamando a que en Venezuela se respetara el derecho político y electoral de todos. Pero luego las cosas se han ido agravando y la ONU vuelve a ser como el hueso duro de roer. No ha vuelto a hablar el secretario Guterres. Si bien hay una gran contundencia en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo, al punto que llegaron a decir que sin María Corina Machado en la boleta, no hay elección que pueda ser reconocible ni resultado que pueda arrojar también reconocimiento de un gobierno constitucional o democrático en Venezuela,
faltan otras piezas. Frente a esas piezas, ¿hay comisionados haciendo el trabajo? Pregunto yo. Mira, yo creo que sí, yo pienso que sí hay personas que están conscientes de la necesidad, que si no, nosotros vamos hacia una Cuba 2. Nos vamos a ver de nuevo con un exilio de 40, 50, 60, 70 años por fuera. Eso no lo quiere. Y Venezuela no es Cuba. Yo tengo fe, mira, yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, pero yo tengo fe que con una presión sostenida internacional, con una causa común, la defensa de la democracia, no es un problema de derecha ni de izquierda, porque fíjese usted que ha habido gobiernos de izquierda que están en contra de Maduro. Eso va a tener resultado. En la medida en que existe esa presión que establece el derecho internacional, eso va a tener resultado. Y que nosotros aquí internamente estemos en sintonía con esas actividades, porque no olvidemos que dentro de la misma oposición hay sectores que le están haciendo juego a la estrategia de Nicaragua, que es lo que quiere utilizar Maduro. Por ejemplo. Y ya tú los viste reunidos allá en la Asamblea hace 15 días. Ah, pero eso no es oposición. Eso no son oposiciones. Eso no es oposición, tienes tu razón. Esa es la estrategia de Nicaragua. Esos son los colaboracionistas. Esos son los cooperadores que tiene el régimen, que van a jugar su papel. Yo creo, y es el llamado que hago aquí, primero mantener firmemente la unidad en torno a María Corina, defenderla porque es la candidata de todos nosotros. Segundo, que esa posición contundente y determinante se visibilice a nivel internacional. Desplegarnos internacionalmente los que estén afuera y que lo puedan hacer. Toda una acción de visibilización en todas las esferas políticas, sociales y económicas del mundo. Eso hay que hacerlo. En tercer lugar, que todos los organismos internacionales defensores de los derechos humanos en materia universal y en materia interamericana actúen. Es decir, en la denuncia, en la violación constante, en este caso de la profesora Rocío San Miguel, presionar para su liberación inmediata. En cuarto lugar, mantener nosotros la unidad interna. No aflojar, no tener declaraciones blandengues. Silencio no. Fe y resistencia, porque el miedo inhibe. Bueno, te quería preguntar sobre eso, ¿no? Porque la verdad que esta ha sido una semana especialmente estresante, por llamarla de alguna manera, habida cuenta el calibre de las amenazas, al punto que Tarek William Saab, obrando como ha obrado durante las últimas semanas, siendo el relator de una película de terror entregada en capítulos como si fuera una serie de Netflix, ¿no? Casi que ponía, y esto es en sentido figurado, casi que ponía una pistola en la cabeza a todo aquel que malpusiera lo que él está diciendo, dudara del relato que está publicando, pero peor, quien denunciara que se estén cometiendo delitos, porque según él, todos debemos admitir que se está actuando conforme a la Constitución y con debido respeto a los derechos humanos. Surge esta semana, creo que fue ayer, este pequeño post de Maripili Hernández, en la que dice Maripili, nunca en 40 años había sentido yo miedo de expresarme, y se declara en silencio y dice por miedo, no silencio porque no tenga vergüenza o porque no me indigne frente a lo que está ocurriendo. Esto no es un dato menor, yo te tengo que preguntar, expresado el miedo por alguien como Maripili, ¿tú crees que la política del miedo y el terrorismo de Estado, como nunca antes, ahora lanzado por los cuatro puntos cardinales sobre los venezolanos, está surtiendo efecto? ¿La gente está en estos momentos bajo el velo del miedo? ¿Lo logró Maduro? No. La gente quiere salir de Maduro. Eso es mentira. No hay miedo. A mí lo que me preocupa es que lo que llaman los estratos relevantes de la política, de repente no dejemos llevar por el miedo. De allí la importancia de la declaración del cardenal y la importancia de tantos sectores de la sociedad civil, de dirigentes y de partidos políticos que
pese a esa amenaza del fiscal que dice, es decir, lo que está estableciendo es la opinión, el crimen de opinión, el delito de opinión, lo que digan cosas distintas a lo que yo estoy diciendo, están cometiendo un delito. Pese a eso, unos cuantos estamos dando un paso al frente, no nos rendimos, sabemos el riesgo que corremos y por eso es importante decirlo. Porque cualquier cosa que pase, que el mundo sepa lo que le pasó a uno. Pero nosotros no podemos dejarnos llevar por el miedo, porque el miedo inhibe. Eso es muy característico de los regímenes autocráticos. Eso es característico del comunismo, eso es característico del fascismo, eso lo aplicaron en las dictaduras del Cono Sur, el miedo, la aniquilación moral, la invención de cosas que te inventan por grabaciones. Mira, lo más grave de esta detención abusiva, de esta desaparición forzada de la profesora Rocío, dos palabras que utilizó Tarek. Primero, la pone presa supuestamente por vinculación y porque fue referida. ¿Sabes lo que significa? Que cualquier tipo que te tenga, claro, tirria, sí, sí, dice, no, mire, yo estuve hablando con fulano que estaba hablando con un coronel. Pero además, para tratar de convencer, empleó el término referida directamente. Imagínate, eso es fascismo. Eso, por Dios, eso no puede ser democracia. Contra eso estamos luchando. Por eso yo le agradezco mucho que nos invite, que nos dé la posibilidad de expresar nuestras opiniones, porque hay que hacerlo. Porque unos que otros lo seguirán a uno, los que lo sigan a uno, por lo menos que sientan que no tenemos miedo. Oye, y hubo otra cosa que destacar, ¿no? Que no se puede perder de vista. Que lo había dicho antes Diosdado Cabello. Esta investigación apenas se inicia. Y dijo en su retahíla de amenazas hace dos fechas, Tarek William Saab, seguramente aparecerán otros detenidos. Sí, ellos dicen que tienen 14 personas investigadas en la fiscalía. Cuyos nombres se desconocen aún, ¿no? Bueno, es que ya de por sí estaban aplicando la desaparición forzosa. Porque cuando a ti te dicen que tú estás siendo investigado sin saber que tú estás siendo investigado, pues llegan y te agarran porque supuestamente estás investigado y ya te aplicaron pret-a-port una desaparición forzosa. Así es, así es. Pues bueno, Williams, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta noche de viernes. Les deseamos toda la protección para todos ustedes, hermanos, allá en Venezuela. Un gran abrazo. Muchas gracias. Un gran abrazo. Todo nuestro cariño y consideración. Chao. Williams Dávila, lo escucharon ustedes. Así están las cosas. Al regreso nos meteremos a revisar muy bien todo el tema que inició como si estuviéramos jugando billar, ¿no? Como un golpe por banda. ¡Pum! Y ahora ha terminado de manera directa, dándole en la quijada a la dictadura de Venezuela. No se lo van a perder. Ya venimos. La entrevista.